Yo siempre digo, no podemos prostituirnos, compañeros, y poner en juego nuestra ideología política, nuestro compromiso político. De esta forma, el diputado del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce, exhortó a las bases de su partido en Potosí a no traicionar el llamado proceso de cambio como lo hacen, según él, algunos dirigentes y asambleístas dentro del MAS, sobre todo en Santa Cruz. Hoy, lamentablemente, algunos dirigentes traidores, malagradecidos de Santa Cruz, quieren brincarle como suchas a los recursos para poder quedarse con la mayor cantidad, quedarse con los escaños. Esa es su pelea, compañeras y compañeros. De eso tenemos que estar muy atentos, tenemos que mirar con los ojos abiertos de lo que se va a venir de aquí en adelante. Héctor Arce, que abiertamente muestra su afinidad a Evo Morales, siendo asambleísta por Cochabamba, también arremete contra el gobierno, indicando que existen funcionarios que promueven los colores del Partido Socialista, traicionando así al MAS. Tenemos que identificarnos de frente, mirarnos la cara, el rostro, los ojos, quienes estamos con el MAS y quienes, compañeros, estamos transitando al color rojo. Tenemos que decir con absoluta claridad quiénes, compañeras y compañeros, utilizaron nuestra bandera, quiénes utilizaron nuestras cosas azules, quiénes utilizaron nuestras coleras de color azul para llegar al cargo. Y hoy, como Judas, traicionan a nuestro instrumento político, se distancian de nuestra organización política, y están abrazando a otros, están pactando con otros, están coteando con otros, están durmiendo en la misma cama con nuestros verdugos, compañeras y compañeros. En el ampliado que se llevó a cabo en Potosí, Héctor Arce destacó a los miembros del MAS que dejan de lado intereses personales y apoyan al partido, revelando que desde el gobierno realizan actos paralelos para minimizar los eventos oficiales que organizan en el partido. Yo me siento enormemente feliz, alegre y contento de ver a masistas patriotas, de ver a masistas revolucionarios, a nuestros hermanos dirigentes que caminan horas, que van a los ampliados congresos con su coquita, sin ningún salario, solo pensando en el pueblo boliviano. Nuestra admiración, nuestro respeto, hermanas y hermanos, a todos ustedes dirigentes que tienen un compromiso social con el país, con la patria. Nuestro llamado desde acá, compañeros dirigentes, hoy ustedes tienen un reto, un compromiso patriótico de conducir nuestra organización política. Los traidores están allá al frente el día de hoy, que se lleva acá este ampliado, también organizan otro evento allá, a la cabeza de malos servidores públicos, quienes están obligando, chantajeando a los alcaldes, a nuestros hermanos dirigentes con proyectos. Si no vienes acá, no hay proyecto. Si no das esto, te vamos a quitar tus proyectos. Yo creo que lo más bajo, lo más cínico, es entrar a ese chantaje, a esa extorsión, hermanas, hermanos. No podemos caer en esa trampa. Yo siempre digo, no podemos prostituirnos, compañeros, y poner en juego nuestra ideología política, nuestro compromiso político. El asambleísta también atribuye que desde el actual gobierno, al igual que en la colonia, discriminan a los indígenas y tratan de impedir que lleguen a cargos importantes tanto en los municipios como en el gobierno central. Hermanas, hermanos, en la colonia, en la república, hoy y mañana nos van a seguir mirando como animales, nos van a seguir despreciando, compañeras y compañeros, como a seres inferiores. Nos siguen mirando que no tenemos capacidad para conducir los destinos de un municipio, de una gobernación o del gobierno nacional. Por eso, hermanas, hermanos, estos actos de discriminación,
Por esto estos actos de racismo y desprecio, porque en el fondo, compañeras y compañeros, yo llego a la conclusión. Estas élites que siempre manejaron el Estado, el aparato estatal, que estaban en los gobiernos, nos odian, compañeros, nos desprecian. Eso tiene que estar aquí adentro y eso no podemos olvidar. Por eso yo veo con extrema preocupación estos intereses mezquinos, estas ambiciones personales que hoy están viendo de cómo aseguramos futuras proyecciones políticas dirigenciales.